Muy buenos días. Hoy, mientras me tomo el café, os quiero hablar del síndrome de Dunning-Kruger, también conocido como el síndrome del cuñado. ¿En qué consiste esto? No quiere decir que si tienes una hermana y esta hermana está casada con alguien, o tienes un hermano y este hermano está casado con alguien, esta persona de repente se vuelva estúpida. Además, hay que tener en cuenta una cosa, que es, si tienes un cuñado, tú eres cuñado. Lo digo para, bueno, para que lo tengamos presente. ¿Qué os iba a decir sobre el síndrome del cuñado o el síndrome de Dunning-Kruger? Es muy sencillo de entender. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que cuando yo empiezo a aprender sobre un área concreta de la que lo desconocía prácticamente todo, mi curva de aprendizaje es muy rápida. O sea, yo no sé tocar la guitarra, voy a una clase y me enseñan a poner las manos. He aprendido un montón. La siguiente, pues a rascar un poquito. Luego aprendo tres acordes, luego saco una canción y creo que soy un virtuoso de la guitarra y le doy la turra a todo el mundo y corrijo a los que salen por la tele o a los que tocan en orquestas. ¿Vale? Esto es lo que ocurre, que cuando tú pasas de nada a aprender un poquito, pues entonces aquí lo que está pasando es que ya tienes la sensación de saber un montón. ¿Vale? Sócrates dijo, solo sé que no sé nada, ¿vale? O algo así. ¿Por qué decía esto Sócrates? Porque tenía suficiente conocimiento como para saber que le quedaba mucho más por aprender de lo que sabía, ¿vale? Esta es la demostración de que uno sabe de algo, que es, puedo decir, pues mira, yo sé esto, 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 pero la verdad es que es tanto lo que desconozco que me queda muchísimo por aprender, ¿vale? Cuñados los sufrimos todos en todos los oficios. Pues en psicología hay alguien que se lee el libro de autoayuda y entonces cree que revoluciona la psicología o que la ha inventado. Si tú eres mecánico, pues viene alguien que su primo es mecánico y entonces te da lecciones de cómo se tiene que hacer la revisión. Cuando, yo que sé, uno sea abogado, pues cualquiera le da lecciones sobre o le corrige sobre la ley o cómo va o la fiscalidad, etcétera, etcétera. Las personas, vamos al médico, hemos mirado dos cositas por Google y le corregimos al personal sanitario lo que nos están diciendo. Esto nos pasa absolutamente a todos. Este síndrome de Dunning-Kruger, según ellos, se basaba en el hecho de que genera mucha más confianza la ignorancia que el conocimiento, ¿vale? O sea que al final lo que ocurre es que aquel que sabe de algo duda muchísimo porque sabe que lo que tiene que controlar es un montón de cosas y lo que puede salir mal son un montón de cosas. En cambio, el ignorante está seguro, ¿vale? No es nada malo, nos pasa absolutamente a todos. Nos vamos 15 días de viaje y tenemos el pensamiento de que nos deberían dar la nacionalidad porque ya lo conocemos todo de esa gente y su cultura, ¿vale? Entonces, me gustaría que me explicaseis en qué os afecta a vosotros el síndrome del cuñado, el efecto Dunning-Kruger. Nada, que paséis buen día. Nos vemos.